Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente letra D54.242 de este año, en el cual es una declaración de interés a la primer cooperativa de innovación tecnológica de la provincia de Misiones, COPNAU, Cooperativa del Conocimiento, creada hace tan solo 2 horas de manera virtual y la cual viene a dar respuesta a la propia conformación de los egresados mayores de 18 años de la Escuela de Robótica y del Polo TIC, para darle un marco de contención y de asociatividad a la hora de prestar servicios para el mercado de trabajo. Generalmente esta cultura maker es una cultura que no trabaja sola, es decir, estos productos son creados en un ambiente colaborativo, en un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Y realmente ellos han encontrado en esta cooperativa la manera de asociarse para trabajar en equipo y salir en conjunto a ofrecer un producto o un servicio al mercado. Vale destacar también que esta declaración de interés y esta creación de la cooperativa hoy en día marca, creo yo, señor presidente, un antes y un después, porque que jóvenes de apenas 18 años, la mayoría de ellos, de distintos puntos de la provincia, hayan creado una cooperativa, viéndola como una herramienta para el mercado laboral, es muy importante, ya que no simplemente tienen en cuenta estructuras tradicionales, empresarias, como una sociedad anónima, como una sociedad de responsabilidad limitada, y han visto en el espíritu cooperativo una solución para entrar en el mercado laboral.